Bienvenidos a esta tarde tan especial para Negocios Turísticos Marayot y para Pacayas Familia Masmash. Agradecemos la presencia del señor Carlos García Lara, representante de la viceministra de Turismo. Lamentablemente ella no ha podido estar aquí por razones de agenda, tenía una reunión en el Consejo de Ministros, pero ha delegado en el señor García Lara pues el acompañarnos esta tarde. También agradecer la presencia del señor Richard Fernández, subdirector de Inteligencia y Prospectiva Turística de PROMPERÚ, el señor Juan Carlos Hitten de CERNAM, jefe de turismo, la señora Lisette Lozano, coordinadora de la Macrorregión Sur, de PROMPERÚ, el señor Pablo García Wagner, presidente de Ahora, el señor Jorge López Dóriga, Chief Communications and Sustainability Officer de AGE. Como decía, bienvenidos a esta tarde tan especial para nosotros. Agradecemos también la presencia de todo el equipo en pleno de trabajo que ha participado en este proyecto. Está aquí. Como la más en este proyecto, pues que ha tenido sus dificultades, pero también importantes logros que luego vamos a ver. También agradecer la presencia de los representantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entidad asociada con nosotros para este proyecto. Agradecer también la presencia de los representantes de agencias de viaje y turoperadores. En fin, vuestra presencia, amigos todos. Ahora mismo, para empezar la agenda que tenemos prevista, voy a dejar la palabra a Víctor Hernández, que es CEO de Negocios Turísticos Marañón y Pacayas Familia Amazon Lodge. Adelante, Víctor. Tenemos que hacer un intercambio de funciones. Gracias. Buenas tardes. En nombre de Negocios Turísticos Marañón y Pacayas Familia Amazon Lodge, les doy la bienvenida a este evento de cierre de Ecopacaya 4.0. Proyecto que ha significado un gran avance hacia la innovación de nuestras operaciones y los servicios que brindamos a través de la tecnología. Ecopacaya 4.0 es el resultado de esfuerzos desplegados por un equipo multidisciplinario que comprende nuestro staff, la Pontificia Universidad Católica del Perú y ProInnovate. El proyecto fue desarrollado en dos etapas. La primera etapa la llamamos etapa de ejecución y se llevó a cabo entre octubre del año 2000 y mayo de 2022. Y la segunda etapa se ha desarrollado entre octubre de 2022 y ahora agosto de 2023. Pero, ¿en qué consiste Ecopacaya 4.0? Bueno, Ecopacaya 4.0 es un proyecto que integra la biodiversidad con la tecnología. La tecnología, básicamente, principalmente, utilizando la realidad aumentada. Y tiene tres componentes. Estos tres componentes son una app, el portal de la biodiversidad y una plataforma satelital de comunicaciones. La app contiene, a su vez, cinco recorridos virtuales que llamamos ecotrails y que se soportan en la realidad aumentada. La plataforma satelital de comunicaciones nos permite unirnos con el mundo, nos permite estar en contacto con
todos quienes puedan tener algún tipo de interés en lo que es el turismo, la selva, la tecnología, en fin, ha sido un logro importante conseguido por los técnicos de la Universidad Católica, porque en la zona pues es muy difícil poder tener comunicación, incluso se han... el portal al que llamamos Yatiri, y que es un portal de acceso a conocimiento experto sobre la biodiversidad de la zona, y que alberga además una comunidad de usuarios a los que se les permite acceder, participar, tomar información y también incluir información que pueda ser de valor y que ellos consideren que debería figurar en este portal. En este evento de cierre queremos compartir con ustedes los logros de este proyecto, que he intentado resumirlos en tres. Renovación, alineamiento y notoriedad. Renovación, porque se ha permitido enriquecer significativamente nuestra oferta de servicios, tanto para el ecoturismo como para el turismo de investigación. Potenciar nuestra posición como empresa líder en la sostenibilidad medioambiental y cultural y consolidar un proceso de mejora continua hacia la excelencia. El alineamiento, porque estamos aplicando por primera vez en el Perú y en Latinoamérica, dentro de espacios naturales remotos, tecnologías que, como la realidad aumentada, constituyen claras tendencias del sector turístico a nivel global y estamos conectando a Pacaya Samiria con el mundo entero, ello sin afectar de modo alguno el ecosistema. Finalmente, la notoriedad, porque Ecopacaya 4.0, con sus ecotrails y con el portal Yatiri, ha logrado captar el interés de diferentes entidades turísticas y de investigación internacionales. Pacaya Samiria como destinos mundialmente importantes. Este logro se refleja en que nuestro equipo ha elaborado hasta el momento 7 papers científicos a solicitud de organizaciones de gran prestigio internacional como el ISECME, IOM, CLEI, entre otras, los cuales, estos papers, serán indexados en grandes bases de datos internacionales como Scopus. El proyecto, facilitando de esta manera que todos los... Una reflexión final. Debemos resaltar que Copacaya 4.0 ha demostrado que sí es posible cumplir objetivos uniendo al gobierno, la empresa privada y la academia, cuando tienen un verdadero interés en lograrlo y ponen lo mejor de sí en ello. Siento una gran satisfacción y alegría por haber culminado con éxito nuestro proyecto y poder compartirlo con todos ustedes. Gracias a todos los que han hecho posible cumplir este reto con su invalorable participación. Un reto importante porque gran parte de él lo tuvimos que llevar a los a María Elena y todo su esfuerzo poder llevar todo esto adelante. Ahora lo dejo con Adolfo Arana, motor de toda esta innovación, sin cuyo valioso aporte no hubiera podido ser posible lograrla. Muchas gracias. Quítame.
Soy Amana y te invito a descubrir el paraíso. Pues sí, Pacaya Sabiria, la gran reserva nacional, es el lugar donde se demuestra que la naturaleza de verdad se ha puesto las pilas y ha creado el paraíso. Un paraíso de más de 2 millones de hectáreas, con una de las mayores megadiversidades del mundo, en medio de la gran Amazonía peruana, una de las 7 maravillas naturales del mundo. Pero nosotros, en Pacaya Sabiria Amazon Lodge, también tenemos nuestro propio paraíso. 130 hectáreas de bosque primario, inalterado, jamás tocado por la mano del hombre, y que alberga más de 200 especies de fauna y más de 400 especies de flora. Todas ellas representativas de lo que es la gran Reserva Nacional Pacaya Sabiria y también de la Amazonía peruana. Hace unos años, en 2017, acuñamos una frase, se la habéis visto, la Amazonía a otro nivel, porque queríamos hacer patente el compromiso de esta organización de enriquecer constantemente la experiencia de nuestros visitantes, tanto a la Reserva Nacional Pacaya Sabiria como a nuestra propia reserva privada. Y por qué no decirlo, también queríamos diferenciarnos de toda la oferta existente. ¿Cómo? A través de servicios de alto valor y también a través de una estrategia de mejora continua apoyada en la innovación. Creemos firmemente que Copacaya, este proyecto, nos ha permitido cumplir plenamente ese objetivo. Y ahora podemos presentar a todos nuestros visitantes la Amazonía de una forma enriquecida, diferente, a otro nivel. Porque Copacaya nos ha permitido renovar significativamente la oferta de servicios tanto para el ecoturismo como para el turismo de investigación. Hemos podido también potenciar nuestra imagen de empresa de referencia dentro del campo de la sostenibilidad. También hemos seguido ese camino hacia la excelencia que se inició hace más de 18 años. Y también hemos abordado un proceso de transformación que nos ha llevado a revisar nuestros propios procesos, incluyendo los procesos comerciales y de marketing. Dicho sea de paso, hoy vamos a estrenar aquí con todos vosotros 5 vídeos que acaban, digamos, de salir del horno. Acaban de ser producidos, aquí tengo por aquí, está Ricardo, que nos ha ayudado, es un profesional del sector y nos ha ayudado a sacarlos adelante. También hemos hecho una revisión profunda de nuestros procesos operativos y también de nuestros sistemas de gestión interna para adaptarlos y ajustarlos a esta realidad que vamos a vivir ahora, que es Ecopacaya 4.0. La tecnología ha sido el gran facilitador de todo este cambio.
la tecnología de realidad aumentada para nuestros circuitos inteligentes que nosotros llamamos EcoTrails y que desarrollaremos dentro de un rato, la tecnología web avanzada que hemos aplicado en Yatiri, nuestro portal de la biodiversidad y comunidad de usuarios, la tecnología satelital Starlink, que como decía Víctor, nos ha permitido conectarnos con el mundo desde un lugar tan remoto como es Pacaya-Samiria. Simplemente valorar eso. Pero para empezar, vamos a ser prácticos, vamos a olvidarnos un poquito de los conceptos y lo que quisiera es hacer un ejercicio con todos vosotros. Entiendo que todos tenéis vuestro teléfono móvil, entonces vamos a experimentar lo que es una de esas tecnologías que he mencionado, que es la realidad aumentada. Para no abundar en explicaciones respecto al concepto que hay detrás de realidad aumentada, vamos a hacer algo muy práctico. Por favor, sacar vuestros teléfonos móviles. Todos aquellos que tengáis Android, os lo digo yo. Todos aquellos que tendrán Android, es muy sencillo, entrar a Google Play Store, bajaros la aplicación que se llama Pacaya-Samiria Demo y ya está. Todos los que tengáis teléfono Apple, con el sistema iOS, acceder a un enlace a través del QR. ¿Dónde está este QR? Está en esas cajitas que os han entregado en la entrada, ¿no? Ahí dentro hay un QR, enfocar al QR, acceder al enlace a Apple. Apple os va a pedir que bajéis una aplicación que se llama Test Flight. Seguir ahí un par de pasos que hay y ya está. Si tenéis algún problema, aquí tenemos a Paul, tenemos a Darwin, también nos puede ayudar, Andrés, para que podamos todos tener esa experiencia de lo que es la realidad aumentada, ¿no? Darwin está aquí con nosotros, a ver, si tenéis algún problema, encantado de ayudaros, ¿eh? Exactamente. Sí. ¿Me dejas tu... Ah, sí. Paul. Bueno, tiene un problema ahí con esto. Lo que vais a obtener es esto. Una imagen virtual superpuesta sobre la realidad física donde nos encontramos. Esta es Amanda, nuestra imagen del proyecto Ecopacaya 4.0 y también protagonista de nuestros EcoTrails. Darwin, pásame un ratito tú. Ya. Financiado por el programa Pro. Bueno. Con la realidad física que estamos viendo. Si os dais cuenta, yo me muevo y veis aquí la pantalla, me veis a mí junto con Amanda, veis el techo, los otros asistentes, en fin, esto es realidad aumentada. La fusión del entorno físico donde nos encontramos con imágenes virtuales. ¿Para qué? Para enriquecer la experiencia. Amanda nos está contando temas del proyecto mientras está visualizándose lo que es el entorno físico donde estamos.
¿Conseguisteis o tenéis algún problema? A ver. Bueno, un minuto más, pero yo creo que el concepto ha quedado más o menos claro. Entrar en Google Play Store, buscar la aplicación Pacaya Zaviria Demo y acceder, nada más. ¿Lo habéis conseguido? ¿Alguno hay que no? Ah, ya, perfecto. Pues, fenomenal, fenomenal. ¿Por aquí, Emilio? Perfecto, ya. Bienvenidos a Pacaya Zaviria Amazon Lodge, en el corazón de la Amazonía peruana. Todos los visitantes de Pacaya Zaviria se sumergen por completo en la majestuosidad de la Amazonía. Para vivir la experiencia Pacaya, solo necesitas abrir tus sentidos y dejar que la naturaleza los renueve. Descubre nuestros exclusivos EcoTrails, donde la belleza natural y la tecnología de realidad aumentada se entrelazan para desvelar los secretos de la naturaleza. En Pacaya, la tecnología y la naturaleza crean un vínculo especial entre los visitantes de todas las edades. Los visitantes se van de Pacaya con el deseo de compartir su amor por la Amazonía con el mundo. Que nadie sueñe con la Amazonía cuando pueden vivirla aquí, en Pacaya Zaviria Amazon Lodge. Los 5 ecotrails que hemos implantado, que se llaman etnobotánico, mitológico, de fauna, cosmovisión y el juego de rescate de la princesa Mana, todos ellos están soportados por realidad aumentada. ¿Y eso dónde nos posiciona? Nos posiciona en la primera fase del metaverso. No sé si habéis escuchado ese término, creo que ahora todo el mundo está hablando de eso. Pues a nosotros nos sitúa en la primera fase del metaverso, que se llama, bueno, es Phygital, no physical, sino Phygital Metaverse. ¿Qué significa eso? Es la combinación de dos palabras, physical y digital. Phygital es la palabra. Esa es la nueva palabra que refleja nuestra entrada al metaverso. ¿Por qué? Porque a través de un dispositivo móvil vamos a poder fusionar la realidad física con la realidad virtual. ¿Para qué? Pues obviamente para enriquecer la experiencia, pero también para tener, compartir, socializar y también jugar. Y todo eso lo hacemos en nuestros ecotrails. Ahora bien, la pregunta cae por sí sola. ¿Cómo hacemos para entrar y recorrer esos ecotrails de los que estamos hablando tanto? Bueno, pues es muy sencillo. En primer lugar, nosotros recomendamos que antes de ir al lodge, o sea, antes de visitarnos, se descarguen la aplicación que se llama Pacaya Zaviria, que está disponible tanto en Google Play Store como en App Store. No es la que hemos visto ahora, es una aplicación completa que contiene a los 5 ecotrails. O sea, bajamos esa aplicación y cuando llegamos al lodge ya está operativa para empezar a funcionar. Lo que hace el visitante es seleccionar
un circuito y una vez elegido, el sistema va a ubicar la posición de ese visitante dentro de las instalaciones del Ecologe y lo va a conducir a través de geoposicionamiento, lo va a conducir hasta el punto de inicio del ecotrail que ha elegido. Los ecotrails tienen varios puntos, ¿no? Varios puntos, y cuando el sistema detecta que estás en uno de esos puntos que puede estar frente a una especie determinada, el sistema con el fondo de la especie que estás viendo descarga la imagen virtual de una guía o, de lo contrario, de un personaje que te describe las características y funcionalidades de aquello que estás viendo. Así funcionan los ecotrails. Aparte de eso, entre punto y punto de un ecotrail, también lanzamos trivias, que al final son preguntas que se hacen y que tienen relación con la información que te ha proporcionado el guía virtual o el personaje virtual. Si aciertas con la trivia o pregunta, pues tienes la posibilidad de ganar premios, ¿no? Pueden ser descuentos, pueden ser puntos, pueden ser artículos de merchandising. Pero para facilitar que tanto los ecoturistas como los turistas de investigación tengan información adaptada a su perfil, hemos creado dos niveles de información. El primero, llamémoslo básico, es un nivel de información. Científicos no me interesa, con lo cual necesito recibir la información que me proporcionan los ecotrails, pero de una manera sencilla, coloquial. Y eso es lo que logramos con el nivel básico de información que proporcionan los ecotrails. Tenemos otro nivel que está dirigido al turismo de investigación y que está preparado para que los científicos reciban la información en el nivel que se ajusta más a lo que son, ¿no? O sea, lenguaje científico, patrones de comportamiento muy detallados, en fin, todo eso. Pero vamos a ver en realidad qué son los ecotrails. Y aquí se los vamos a presentar en una demo muy sencillita, ¿no? Bueno, esto es importante. Acabo de pasarlo muy deprisa, pero en realidad todos estos niveles de información están hechos en dos idiomas, en castellano. Al final lo que contamos es con 5 ecotrails en 14 versiones, ¿no? Que incluyen las versiones básica y científica en los dos idiomas. Vamos a hacer la demo de 3 circuitos, el etnobotánico, el mitológico y el de fauna. Primero, quisiera hacer una descripción breve de cada uno de ellos para que podamos entender luego la demo. En primer lugar, el circuito etnobotánico es un recorrido que se desarrolla en el jardín botánico del Pacaya-Samiria Amazonas. Proporciona al visitante información sobre 10 especies emblemáticas de la flora amazónica. La eritrina, suelda con suelda, aguaje, cinamillo, cordoncillo, ojé, guasaí, en fin, me quedo corto. En el caso del circuito mitológico, lo que buscamos allí es promover el conocimiento de la mitología amazónica a través de la narración de 5 personajes de la mitología amazónica, como son el Yacuruna, el Chuyachaqui, Mayatú, Bufeo Colorado, y algún otro que se me pierde por ahí. Y finalmente, el circuito de fauna, que nos presenta información y contenidos sobre 6 grupos de especies de fauna que residen en nuestra reserva privada. Está la ruta de las aves, está la ruta de primates, el punto Isula, está también la cueva de los murciélagos, la ruta de anfibios y reptiles, la ruta de las ranas.
Andrés, vete hasta atrás para desencadenar el ademo de los... Estamos frente a uno de los símbolos de la flora amazónica del Perú, el aguaje, cuyo nombre en la lengua cucama es miridi. El aguaje crece en grupos de varias palmeras formando aguajales, que son zonas total o parcialmente inundadas, con vegetación variada y espesa, y que albergan diversas especies de aves, mamíferos, batracios y reptiles. Por ello, nuestros pueblos amazónicos lo llaman el árbol de la vida. El fruto del aguaje se puede comer fresco o usarlo para preparar bebidas, como el carato de aguaje, helados y hasta un dulce llamado turrón de aguaje. Del tallo tierno se pueden extraer palmitos comestibles y de las hojas fibras para fabricar cordeles, cestas, chinchorros y otros objetos. Soy el Yacuruna, dios de todas las criaturas acuáticas de la selva amazónica, y vivo en las profundidades de los ríos y los lagos. Mi nombre procede de los vocablos quechua: yacu, que significa río, y runa, que significa hombre. Soy el hombre del río. Me traslado por ríos y quebradas y entro a las cochas montado en mi enorme cocodrilo, al que llamo lagarto negro. Está adornado con cinturones y collares hechos de feroces boas negras, y sus zapatos son cascos de tortugas charapas. Tengo poderes mágicos que me permiten convertirme en un ser humano así como tú, sumamente atractivo, que hace que muchachas caigan prisioneras de mi amor y me sigan hasta el reino que poseo en las profundidades del río. We have reached the place where one of the most enigmatic characters of the Amazon night lives, the bat, known regionally as macho, and anira in the Tucama Ocamilla language. As we can see, we are very close to the caves where they live. These caves are built between the holes in the base of fallen trees and part of the ground. The main species that inhabits this area is the magueyero, bat, whose activity begins half an hour after sunset and ends before sunrise. They usually perch in groups of up to 30 individuals on the trees, trunks, and also on the banks of rivers and lakes. They rest in line, evenly spaced, but very well camouflaged. According to the International Union for Conservation of Nature, the conservation status of this species is of least concern, though in our private reserve, there is no potential danger at all for this species. Mitológico y de fauna. Pero hay un circuito al que le tenemos especial cariño, que es el circuito Juego de Rescate de la Princesa Mala. Está diseñado especialmente para niños y para adolescentes, pero yo creo que lo podemos jugar cualquiera de nosotros. El objetivo del juego, que es interactivo, es rescatar a la Princesa Mala de un confinamiento forzoso al que ha sido llevada por depredadores del medio ambiente. A lo largo del recorrido, el participante va a tener que interactuar con diferentes personajes virtuales con los cuales va a tener que negociar, responder trivias, etcétera, y que pueden obstaculizar o facilitar el camino hasta el rescate de Amanda. Por supuesto, todo esto conlleva la pérdida de puntos o la ganancia de puntos. También la pérdida de tiempo o la ganancia en tiempo. El juego tiene limitaciones, pero está preparado para pasarla muy bien, y sobre todo el entorno que hemos diseñado es absolutamente virtual e interactivo.
No se escucha. Menos mal que estamos en un entorno tecnológico, entonces tenemos soluciones para casi todo. Casi todo. Durante generaciones, mi pueblo Kukam ha cuidado de todo lo que ves para beneficiar al mundo. Sin embargo, existen personas que depredan el medio ambiente y no quieren que yo sea un obstáculo. Por eso, una noche con la ayuda de unos personajes siniestros, me raptaron y me han confinado en una maloja, cuya ubicación desconozco, pero que tú tendrás que investigar y localizar hasta conseguir liberarme. Nada más que decir. Vayamos a la acción y elige ya. Bueno, estos curiosos personajes son los que os encontraréis haciendo el recorrido de rescate de la princesa Mana. Habéis visto ahí a Mana, la princesa. Habéis visto a Arabella, la tarántula más bella. Habéis visto a Mosso, el oso perezoso. A Rosso, el delfín más hermoso, y también a Marañonzawa, que es el espíritu del río Marañón. Todos estos personajes te hacen interactuar y te van metiendo con sus triquiñuelas en caminos tortuosos para evitar que llegues a rescatar a Amán. Y ahora me voy a referir al último ecotrail, que es el ecotrail de Cosmovisión. El ecotrail de Cosmovisión justamente te permite conocer más sobre ese esplendoroso cielo amazónico. El circuito Ecotrail Cosmovisión te presenta en tu dispositivo pero aparte de presentarlo como una imagen virtual en tu pantalla de móvil, también acompañado de una narración, te explica la conexión que existe entre la cultura Kukama-Kukambiria, que es la etnia que puebla los alrededores de Pacaya-Sabiria-Masoloch, con ese cosmos que estamos viendo a través de la pantalla. O sea, la interpretación que los Kukama-Kukambiria dan del cosmos es muy diferente a la que podemos darle nosotros, digamos, entre comillas, los occidentales, ¿no? Pero, escuchando esa narración, veréis cómo cada estrella, cada constelación que se ve, tiene un sentido en el día a día de los Kukama-Kukambiria. Cómo condiciona fuertemente sus patrones de comportamiento, la manera como cosechan, el momento en que hacen tal o cual actividad.
Para entender la asociación que existe entre la cultura Cucama-Cucamiria y el cosmos, no es posible hacerlo a través de los conocimientos astronómicos y la tradición científica de la cultura occidental, porque estos casi nunca incorporaron, más bien destruyeron, las tradiciones cognitivas no occidentales, como la Cucama, siendo juzgadas frecuentemente como primitivas, precientíficas, mágico-religiosas, etc. Bueno, este es solamente un guiño al circuito completo que dura un poco más que esos minutillos que hemos estado, o segundos, que hemos estado viendo esta demo del Ecotrail Cosmovisión. Pero en este punto quería recordar que parte de lo que comenté respecto a nuestra entrada en el metaverso incluye la socialización. Y hemos logrado la socialización haciendo posible que los visitantes que recorren cualquiera de los ecotrails puedan conectarse con sus redes sociales desde el punto mismo del ecotrail donde se encuentre. Sí, estoy hablando de conectividad. Conectarse al mundo exterior desde un lugar tan remoto como es Pacaya Sabiria, literalmente desde el medio de la selva. Hemos conseguido que nuestros visitantes puedan conectarse con sus redes sociales y compartir estas experiencias que estamos ahora mismo viendo en esta presentación. Pero claro, todo esto parece, sí, muy fácil, pero la verdad es que ha demandado un gran esfuerzo y un despliegue tecnológico muy importante, que ha estado a cargo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que, como decía antes, es la entidad asociada con nosotros para este proyecto. Ahora mismo vamos a entender un poco lo que llamaría las tripas de toda esta plataforma a través de dos de los expertos más importantes que han tenido este proyecto, Johan Baldión y Darwin Aucapuri, que ahora mismo nos van a presentar los logros más importantes de sus áreas de especialización. Empezamos con Johan, que está conectándose desde Barcelona a esta hora infernal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no sé si me escuchan, ¿me oyen? ¿Me confirma, por favor, Adolfo? ¿Me ven? Sí. Perfecto. Johan, empiezo. Genial, bien. Genial, gracias. Bueno, entonces, me presento, gracias a Adolfo por la presentación. Soy Johan Baldión, responsable investigador principal por parte de la Universidad Católica con respecto a este proyecto, de toda la plataforma de la humanidad, el portal de la biodiversidad y la parte de las telecomunicaciones. De mi parte, voy a mostrar un poco rápidamente los resultados que tienen que ver con el aspecto técnico. ¿Okay? En este caso, ya lo mencionó Víctor, lo mencionó Adolfo con la demo y todo. Pero yo quiero aquí resaltar que el trabajo que se ha realizado, que es un esfuerzo de todo el equipo técnico, el equipo de Marañón, el equipo del grupo de telecomunicaciones rurales, de la cual Darwin parte también de la Universidad Católica, ha colaborado y participado arduamente, es uno de estos, es el contar o conseguir una aplicación, plataforma de realidad aumentada, como ya lo mencionó Adolfo y lo ha presentado, ¿ya? Para el sector ecoturismo, tanto también científico, y esto apoyar tecnologías como la red aumentada. Algo que también quiero resaltar aquí es que esto ha utilizado lo que es los sistemas de geolocalización, sino los visitantes se perderían en lo inmenso que es la reserva privada o la cumbre en sí, ¿no? La conectividad, el acceso a internet, como lo mencionaron, el acceso a redes sociales como Facebook, como Instagram, como Telegram, por supuesto WhatsApp, ¿no? La facilidad de poder hacer streaming en tiempo real de lo que están viviendo los visitantes en el entorno del espacio y, por supuesto, la integración con aplicaciones, como ya se ha visto para el caso del Ecotrail de Cosmovisión. La aplicación de Pacaya Sabiria, como mencionamos, incluye funcionalidades de red aumentada, ¿ya? Sobre estos ecotrails que han sido diseñados para, por supuesto, tener una experiencia visitante ideal, acompañado con estrategias de gamificación, como ya lo mencionó Adolfo, dándole puntos, recompensas,
siendo parte de un cuadro de clasificación, etc. ¿No? La idea es que todo esto pues, genere una buena experiencia del usuario, y eso es uno de los objetivos que se han planteado en esta segunda etapa del proyecto, ¿no? No solamente hacer que los visitantes utilicen la aplicación, sino que se lleven esta experiencia como parte de todo el servicio, todo el paquete que corresponde a la visita del Ecolodge. Hablando técnicamente, con respecto al ecotren tecnológico, ahí tengo una captura de una toma que he realizado yo cuando estuve ahí, ¿no? Se han instalado en distintos puntos dentro del ecotren, por ejemplo, mitológico, unos equipos llamados beacons que le permite a los visitantes poder conectarse sin importar que incluso no hubiera conectividad. O sea, si no hay internet no pasa nada, porque gracias a esos equipos el visitante puede estar en el punto donde el recorrido se encuentra y la aplicación le va mostrando información que le va enriqueciendo y le va presentando la historia que se quiere narrar o la temática que se quiere abordar, en este caso acerca de los seres mitológicos. El Yakuru, el Nechu Yachaki, el Ayaymama, el Buflo Colorado, etc. Aquí, por ejemplo, aparece justamente el Chuyachaki el visitante puede jugar con el personaje en realidad aumentada y hacer capturas y hacer sus selfies, hacer tomas, ¿no? Que se lo puede llevar como recuerdo, por supuesto, ¿no? Además de saber la historia del Chuyachaki, el personaje, ¿no? Esto es justamente cómo se ve el beacon que se ha instalado en cada uno de los puntos estratégicos del circuito para poder mostrar información a los visitantes. Ahí tenemos una imagen de cómo se ve. Vimos unos dispositivos muy pequeñitos y de acuerdo a ese beacon es que se van disparando las escenas de la argumentada y el efecto de visitantes saber toda la información relacionada al ecotrén, ¿no? En este caso, pues, sería, por ejemplo, hacer que el árbol del aguaje o el semillo o el oje, etc. Ahí está el tipo de beacon. Adicionalmente, además de la televisión aumentada, como ya lo he mencionado, se ha logrado conseguir como resultado el portal de la biodiversidad Yativi, ¿okay? Que permite a investigadores y a gente de la academia acceder a información científica sobre todo el tema de la biodiversidad que se corresponde al área, ¿no? A la vasta área de la Amazonía. Este portal Yativi cuenta con una comunidad de usuarios. Para considerar justamente lo que se conoce como el Citizen Science, hacer que los usuarios visitantes participen y sean miembros colaborativos para alimentar la información de este portal. ¿Okay? Además, el portal Yativi sería considerado también el primer portal o base de conocimiento científico de especies de flora y fauna del área. ¿Okay? Y estos registros de datos se van continuamente alimentando y hay todo un equipo detrás que va validando que los datos sean correctos y maneja información como su ubicación de cada especie, el tipo de hábitat, la información taxonómica y, por supuesto, algunos factores ambientales que son críticos para el portal. Otro punto que también es parte del objetivo que nos hemos planteado en este proyecto, en esta segunda fase, como lo mencionaba al inicio, es el conseguir que el visitante tenga una experiencia usuaria. Y por eso se ha realizado la evaluación de experiencia usuaria ya con la aplicación en curso, ¿no? Con los visitantes, ¿okay? Y en la gráfica podemos ver que los resultados son realmente excelentes, favorables en todos los aspectos que se han podido evaluar. En la figura se puede observar, ¿no? Que han sido 6 escalas donde se han evaluado a nivel de cuán atractivo es la aplicación, qué tan claro es la información que se brinda o las instrucciones que se dan, la eficiencia de la aplicación con respecto a conseguir las metas o los resultados de cada ecotrade, ¿no? La confianza que genera la aplicación al mostrar el tiempo real que está diciendo en qué parte del ecotrade te encuentras, ¿no? Por supuesto, el tema del estímulo, que ya la recompensa es suficiente para continuar y para poder llegar a la meta que se está buscando, ¿no? Y qué decir acerca de la novedad. Esto para los visitantes fue algo muy novedoso y es algo que lo han estado valorando como parte de este proyecto, ¿no? Con base a estos hallazgos, pues, notamos en los resultados que se ha conseguido la escala de excelente, ¿ya? Toda esta experiencia ha sido posible gracias a la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones que se ha podido implementar, ¿no? Que ahora en breve también lo va a explicar con más detalle. La idea de esta aplicación, justamente de pantalla familia, ¿no? Ha sido, pues, como ya lo mencionó Adolfo, poder mejorar la experiencia del visitante, hacer que el visitante tenga esto como un
como un algo novedoso, a diferencia de hacer una visita típica o tradicionales a ciertos lugares, sino que acá alimenta la información mediante estas tecnologías emergentes y actuales, ¿no? Como una primera etapa con redes conectadas, y en una siguiente etapa ya estamos aquí coordinando, trabajando para poder hacer, incluir el tema de realidad virtual y hacer que los visitantes puedan observar, visualizar, ser parte de nadar con los personajes rosados, interactuar con los personajes mitológicos, etcétera, ¿no? Ya de un entorno más envolvente, como sería el uso de tecnologías de realidad virtual, ¿no? Algo que quiero mencionar finalmente, y es algo que no se nos olvida, está todo el equipo que hemos participado en el desarrollo, y lo mencionó Víctor al inicio de la presentación, es que no solamente hemos podido conseguir resultados a nivel técnico, sino también a nivel de conocimiento y de publicaciones académicas reconocidas internacionalmente, ¿no? Son 7 publicaciones que se han conseguido gracias a este proyecto, ¿no? Todas estas publicaciones arbitradas, todas las publicaciones, y ya están, algunas de ellas ya indizadas y algunas están en proceso, en base a datos de alta reputación como Scopus, Web of Science, y esto pues hace que nos enorgullezcamos muchísimo del trabajo realizado, porque cada publicación tiene un enfoque y una mirada distinta, ¿no? Hay una publicación relacionada netamente al aspecto técnico, otra publicación netamente al aspecto de las telecomunicaciones, otra publicación relacionada al impacto social que tiene sobre el entorno, otra publicación relacionada a cómo se trabajó el tratamiento tecnológico para poder hacer que este proyecto de instrucción se pueda reproducir en otros lugares, ¿no? Otra publicación acerca de cómo esto repercute en el negocio, acerca de lo que es el turismo, en ese tipo de empresas, ¿no? Y eso es algo que para nosotros ha sido un logro y algo en lo cual nos sentimos y personalmente me siento también muy orgulloso. Bueno, eso es de mi parte, muchísimas gracias y ahora les paso con la pregunta. Muchas gracias. Bueno, es curioso, pero él está hablando en un jueves. Hoy es jueves, ¿no? Bueno, está hablando en un viernes, perdón. Con la diferencia horaria, para él es la 1 de la madrugada del viernes 18 de agosto. O sea que, mira, hasta que eso nos somos adelantados. Bueno, a continuación, Darwin Aucapuri, que es experto en sistemas de telecomunicaciones y energía, y es el responsable de haber conseguido que nos conectemos con el mundo, que entremos todos, esta organización, Pacaya Samiria, la Amazonía, todos entrar al mundo digital. Cuéntanos, ¿cómo lo has hecho? Muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, creo que Johan ha presentado de manera excelente todo el desarrollo informático que él ha podido desarrollar, que ha podido implementar hasta ahora, pero yo voy a explicarles de algo muy interesante, aquello que ha permitido que el LOCH pueda tener acceso a Internet. Como bien sabemos, el LOCH se encuentra varias horas al sur de Iquitos. Está en una zona aislada y muchas de las zonas aisladas en el Perú no tienen conectividad o tienen un servicio pésimo en general de los servicios de telecomunicaciones. Y esto justamente ha sido una de las justificaciones del por qué nosotros hemos tenido que buscar una tecnología adecuada para el LOCH. No ha sido una tarea sencilla. Hemos tenido que evaluar una serie de tecnologías hasta, bueno, actualmente tener instalada una solución con Starlink y poder dotar de internet a todo este espacio, ¿no? Y dentro de esto, puedo mencionar que parte de la infraestructura, la parte de soportes, torres de equipamiento, access point, han sido muy importantes para
tener cobertura en todo este espacio del 8. Gracias a esta tecnología hemos podido dotar de cobertura en 5 sectores dentro del 8. 4 brindan de manera permanente, o sea, las 24 horas al día. Y tenemos un sector que tiene una característica peculiar, o sea, es itinerante. ¿Eso qué quiere decir? De que un guía usa una mochila portable, se traslada por uno de los circuitos, en este caso el circuito de fauna, que está en la parte trasera del lodge, donde hay demasiada vegetación y puede brindar internet en puntos estratégicos. Retorna, por favor. Y gracias a esta tecnología hemos podido lograr un incremento de más del 500% de la velocidad que teníamos inicialmente. ¿Por qué digo más del 500%? Segundo, ustedes se preguntarán de que esa velocidad, estando en una zona urbana o, por ejemplo, en vuestras casas, es muy ineficiente. Esto no les va a permitir de repente entrar a videojuegos o poder realizar determinadas tareas en casa. Pero intentamos de hacer lo mejor posible en el 8. Luego vino la tecnología de Starlink, la cual aprovechamos en su uso y la disponibilidad en Perú y pudimos lograr más de 40 megabps en velocidad. Finalmente, podemos mencionar también que Ecopacaya 4.0, que es el proyecto en general, es un proyecto ecoamigable. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas de telecomunicaciones han sido energizados gracias a paneles fotovoltaicos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a mejorar el servicio en general y la experiencia del visitante, ¿no? Porque también hemos implementado sistemas de energía para algunos bungalows de manera diferenciada, se puede llamar. Entonces, eso es lo que les puedo contar por ahora. Muchas gracias. ¿Sabías que la Amazonía peruana es un cofre de tesoros naturales esperando ser abierto? Te presentamos el portal de la biodiversidad Yatiri. Una plataforma interactiva creada por Pacaya Zamiria Amazon Lodge. Diseñada para investigadores, docentes, estudiantes y todos los interesados en la riqueza de la Amazonía peruana, que puedes disfrutar exclusivamente en Pacaya Zamiria. Todo sobre la biodiversidad de la Reserva Nacional Pacaya Zamiria a tu alcance. Además, la comunidad Yatiri te invita a unirte y colaborar, compartir experiencias y aportar a la protección del medio ambiente. También ser parte de la tendencia de Citizen Science, que nos incluye a todos. Portal de la Biodiversidad Yatiri. Conéctate. Investiga. Protege. Sé parte de una experiencia única. Sí, ya hemos escuchado tanto a Víctor como a Johan hablar de Yatiri, pero creo que vale la pena insistir, porque de verdad es uno de los logros más importantes del proyecto, aparte de nuestros queridos Ecotrails. Yatiri es un recurso colaborativo web especialmente diseñado para académicos, científicos, investigadores, docentes, y les permite buscar, acceder, visualizar y descargar información experta sobre la biodiversidad de la zona de Pacaya Zamiria. ¿Para qué?
para facilitarles su propio trabajo. Les estamos dando información de calidad para sus investigaciones, sus estudios, etc. Yatiri también tiene una comunidad de usuarios, que es un punto de encuentro también para investigadores, para académicos, para docentes y para científicos, para compartir experiencias, intercambiar experiencias sobre actividades relacionadas con la preservación de especies, la conservación del medio ambiente. Ahora mismo, en este momento, nuestro portal Yatiri tiene en su base de datos, que llamamos base de datos de la biodiversidad, más de 600 fichas técnicas de especies de flora y fauna de la zona. Pero también quisiera decir que el portal Yatiri, creo que lo mencionaba, hasta Mana lo mencionaba, yo creo que todos estamos excited sobre este tema, es el primer peldaño en la Amazonía peruana hacia lo que se llama Citizen Science, que lo hemos escuchado así muy deprisa, pero yo lo voy a aclarar un poquito. Citizen Science es ampliar este espacio que nos da Yatiri sobre información relacionada con la Reserva Nacional Pacaya-Saviria y abrirlo hacia la participación de personas como yo, miembros de la sociedad en general, que pueden estar interesados en la conservación del medio ambiente y tienen algo que aportar en cuanto a información sobre naturaleza a Yatiri. Obviamente hay una serie de filtros, etcétera, pero la puerta para contribuir a enriquecer la base de datos Yatiri está allí. Y eso se llama Citizen Science. Y somos los primeros que vamos a hacer eso aquí. O sea, está bien que tengamos un espacio para investigadores, académicos, científicos, pero lo que queremos también es que la sociedad se el medio ambiente es de todos, no solamente de las comunidades científicas. ¿Quién es? Es Amana. Ah, Amana, la de tu viaje al Perú. Sí, a Pacaya Saviria. ¿Pacaya? ¿Es un lugar? ¿Qué es? No es algo que pueda expresar con palabras. Es como una llamada. Estando ahí, no cambiarías nada de Pacaya Saviria. Pero Pacaya Saviria te cambia. Es luz y color. Es energía pura. Es pasión auténtica. Es entender y que te entiendan. Es ser parte de muchas historias. Es como vivir la experiencia de tu vida. Todos los días. Eso es Pacaya Saviria. Conozco el cambio cuando lo veo y tú has cambiado. ¿Qué haces? Reservando mi propio cambio en Pacaya Saviria Amazon Lodge. ¿Y ahora qué? Hemos hecho un proyecto del cual nos sentimos orgullosos, pero también tenemos que mirar hacia el futuro. Aunque tampoco me gustaría dejar de insistir en un tema que ya se ha mencionado, pero yo creo que vale la pena, porque esto también empieza a labrar parte de nuestro futuro. Ecopacaya y sus componentes, Ecotrail y Portal Yatiri, han captado la atención de organizaciones internacionales, tanto del turismo como de la investigación. Y esa notoriedad que hemos ganado y que ya la mencionaba Víctor al principio, en su introducción, ¿nos beneficia a nosotros como organización? Claro que sí. Pero también beneficia a Iquitos, a Pacaya Saviria, a la Amazonía en general, porque
de una o de otra forma, potencia la presencia de estos vestidos en todo el mercado. Hasta el momento hemos elaborado 7 papers. 7 papers solicitados a invitación de 7 organizaciones importantes a nivel internacional. Las repito todas: World S4, CEED, ISECME, ION, ICSIDA, ALTEC y CLEI. Probablemente no conozcáis algunas de ellas, pero buscar. Son las organizaciones científicas e investigación más importantes que existen. Eso nos ha dado notoriedad, sí, como digo, pero también beneficia a todo lo que es la Amazonía peruana. Esos papers que hemos elaborado en el equipo, todos van a ser indexados en las bases de datos internacionales. Hablamos de Scopus. Os invito a que le echéis un ojo a Scopus. Es la base de datos científica más importante del mundo. Entonces, ahí estamos. Y eso es un logro magnífico que nos abre el camino para ese futuro que ahora tenemos que abordar. Pero hemos hecho algo más. Hemos paquetizado el proyecto. Todo el know-how adquirido en este proyecto y que acabamos de compartir con vosotros va a estar a disposición de otras organizaciones turísticas y otros destinos. El responsable de paquetizar todo este know-how es Emilio Díaz. Lo tenemos aquí en cuerpo presente. Y te invito a que pases y nos cuentes cómo lo has hecho. Yo voy preguntando por ahí cómo hace todo el mundo las cosas. Del paquete tecnológico tiene que ver con la gestión de la tecnología, ¿no? De hecho, hemos recibido este proyecto en una primera fase como un prototipo, un proyecto piloto, ¿no? Con una solución tecnológica validada, ¿no? En un escenario real de operaciones que es el de Colosh, ¿no? Esa fue la primera fase. Ahí aún no es un producto, todavía un producto de software, ¿no? Un producto tecnológico. Es un producto piloto, ¿no? Es un proyecto piloto que necesita validarse también, no solamente técnicamente como lo fue en la primera fase, sino también validarse comercialmente, ¿no? Y completar toda la información técnica posible para que pueda replicarse. Ese es el proceso de empaquetamiento, ¿ok? Y es un trabajo metódico, sistemático, del cual son claves, es clave el equipo técnico, ¿no? Que ha participado en el proyecto. Yo lo único que hice fue un poco orientar, completar esa información, ¿no? O sea, al final que nace de un match entre la necesidad y un desarrollo tecnológico, ¿no? Que comenzó en la primera fase del proyecto, ¿no? Este proceso fue evolucionando. En esta segunda fase se ha completado mucho de la información que ahora yo les voy a mostrar, ¿no? Entonces, tenemos ya un producto tecnológico óptimo, validado en un escenario como el de Copacaya, en la reserva, en el Ecolodge, y listo para, bueno, casi listo porque estamos en un nivel TRL8, ahora le voy a explicar la parte metódica, pero ya va a depender ahora de los posibles licenciatarios, los posibles clientes que tienen que hacer ciertas adecuaciones, adopciones, para que se puedan dar, para que lo puedan replicar, ¿ok? Quería compartirles esta parte de este proceso. Esta es la información que necesitamos para poder replicar, transferir esa tecnología. Sin esta información, son 3 componentes, es la información mínima necesaria, ¿ya? El principal, es una tecnología de producto, un producto de software, y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 paquetes informativos, todos técnicos, ¿no?
para poder concretar su transferencia a un posible licenciatario, un posible usuario, ¿no?, de la tecnología en otros entornos, ¿no? No lo voy a leer, pero son los tres componentes del producto, en este caso, para integrar el paquete tecnológico, son el aplicativo, la red satelital y el portal de la biodiversidad. Sin esta información que ha tenido que completar el equipo técnico, porque el logro de esta fase es haber completado el paquete tecnológico, ¿no? Sin esta información no hay forma de que se pueda replicar ni transferir, ¿ok? Entonces, este es el logro más importante. ¿Ok? Adelante, por favor. Y estas son las calificaciones, es la evaluación, es un ejercicio, justamente les mencioné que este trabajo durante la experiencia de usuario, encontramos que hay excelentes oportunidades de éxito comercial de la tecnología, ¿no?, en estos entornos. Adelante, por favor. Y en resumen, tenemos hay temas un poco técnicos, pero esta es una hoja de ruta del desarrollo de la tecnología. Esto es más o menos el embudo por el cual hemos pasado durante toda esta época. Hemos llegado a un nivel de TRL 8, hay que bajar esa línea un poquito más, creo que al pasarle a la MAC se ha alterado, pero estamos en un nivel, estamos muy cerca de él. Es un paquete tecnológico en un 90-100%, estamos con un 70% de probabilidad de éxito comercial, ¿no?, de acuerdo a esta metodología. Estamos allá listos para llegar a un posible cliente o licenciatario definido, y este trabajo se hace de manera personalizada con cada licenciatario, ¿no? No es posible hacer un enlatado del paquete, sino el paquete se debe adecuar a cada perfil de un posible licenciatario. Entonces, estamos en un nivel bastante de acuerdo con la metodología de... Este es el programa de éxito comercial. Esperemos que puedan podemos contactar pronto, o ya, de hecho ya tenemos algunos contactos, posibles proyectos similares en otras regiones que podrían ya usar la tecnología. Así que, nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Bueno, nosotros, ya se ve, estamos aplicando la máxima de crecer y multiplicados. Vamos a transferir tecnología, vamos a conseguir que este proyecto, esta experiencia, se implante en otros lugares para ayudar a desarrollar el sector turístico. Pero decías hace un rato que ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿Creemos de verdad que nos comprometimos a la renovación a través de la innovación? Y lo hemos conseguido. ¿Qué toca hacer ahora? Probablemente, pues, construir, diseñar nuevos productos a partir de nuestros ecotrails, quizás introducir las gafas 3D para seguir ese camino que hemos iniciado hacia el metaverso, quizás potenciar el portal Yatiri, no lo sé. Pero en este momento, lo que sí quisiera es tomarme la libertad de pediros a todos que reflexionéis sobre esta experiencia. Pensar que quizás nuestra experiencia en este proyecto pueda servir de inspiración para vuestras propias organizaciones. Pero lo que sí está claro es que creo que todos deberíamos incorporar la innovación como un valor fundamental en nuestras organizaciones. Pero no solo para beneficio propio, sino también para beneficio del sector turístico, al que tanto amamos, pero que tanto lo necesita. Esta es mi casa.
mi celda. Esta es la luz que me da fuerza, la que alimenta mis sentidos día a día. Esto es Pacaya Samiri, donde la naturaleza se ha lucido creando el paraíso. ¿Qué tendrá mi selva que quien la visita nunca la olvida? ¿Será porque sus sentidos se envuelven en la misma energía que me alimenta? ¿Será porque al conocerla aprenden a amarla tanto como yo? ¿Y tú conoces Pacaya? ¿Que no la conoces? ¿Que no has estado nunca aquí? Entonces no conoces el paraíso. Pero tranquilo, mañana, como ha sido siempre, Pacaya Samiri, Amazon Lodge y yo te tenemos preparada una fiesta de magia y color. Por el tiempo, no te preocupes, que aquí solo se mueve en amaneceres y atardeceres. Me encanta que os hayan gustado los vídeos. Hemos puesto ahí todo nuestro cariño para que salgan muy bien, o por lo menos todo lo bien que se puede. A partir de ahora, insistir, agradeceros vuestra presencia, de verdad, nos sentimos cobijados por el calor que habéis puesto vosotros esta tarde. Y ahora os invito, o os invitamos, a pasar al cóctel que hemos preparado con toda nuestra gratitud. Muchas gracias.